aquí están los muchachos de la banda. Hola, muy buenas. Soy Megan Fox. Quería mandarle un beso a mi chico Héctor y a los muchachos de la banda. Sois los mejores, Amunt Valencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas noches y bienvenidos a la banda. Bienvenidos a la 91.4 aquí en Radio Sport. Como cada noche, vamos a acompañaros hasta... eso, de la una, quizá un poquito más. Desde luego, hoy es un programa muy interesante. Vamos a tener la oportunidad de hablar en unos minutos con Natalia Gaitán, que es una de las jugadoras más importantes del Valencia femenino. También hablaremos con Rafa, uno de los miembros de la única peña del Valencia femenino, de la recta de Paterna. ¿Qué tal? Buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y también tenemos a Rafa Arenas, como hemos dicho, miembro de la peña, la recta de Paterna. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Hola, buenas noches, aquí estamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos por atendernos, que ya sabemos que estas horas son duras. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Bueno, yo me gustaría empezar primero por Natalia y preguntarle qué tal esta primera temporada, estos primeros meses en Valencia. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que me encuentro muy bien en estos momentos. En un principio fue duro, tuve un accidente que me dejó por fuera del equipo y de los partidos por 2 meses, pero ya ahora recuperada y entrenando fuertemente para estar lo mejor posible. Bueno, entrando en el tema de la actualidad, gran partido el otro día frente al Atlético de Madrid, ¿os lo esperabais? ¿Cómo se dio ese gran partido? Sí, realmente fue un partido muy bien planteado por nuestro entrenador, por Cristian. Estuvimos trabajando toda la semana lo que podría suceder y efectivamente mucho de lo que sucedió el domingo ya lo habíamos entrenado, ya habíamos pensado en eso y aprovechamos las oportunidades que tuvimos y fue un gran resultado para nosotros haber ganado en un campo tan difícil. Y ahora, Natalia, yo leía entrevistas cuando viniste aquí a Valencia para fichar por el Valencia Féminas, que tu objetivo era jugar la Champions. ¿Cómo ves esto estando en el Valencia? ¿Cómo ves este objetivo? Bueno, eso ya es una meta más personal. Yo afortunadamente puedo decir que he jugado ya un Mundial Olímpico y lo último que me faltaría en cuanto a torneos grandes e internacionales, es una Champions. Espero jugarla y obviamente si es con el Valencia mucho mejor, pero pues ahorita es un proceso de un gran proyecto que tiene el Valencia en fútbol femenino y se está gestionando y está evolucionando cada año. Como, hablando precisamente de tu llegada al Valencia, ¿cómo te convence el Valencia? ¿Por qué decides fichar por el Valencia? Yo había estado en el Prainsa en la temporada 2013-2014, así que conocía un poco el equipo, me había gustado las veces que las enfrenté en esa época, la actitud y el estilo de juego. Así que cuando me contacté con Cristian y con el Valencia, ya tenía una referencia y después de los Juegos Panamericanos del año pasado se da el contrato y decido venir. Hay que decir que el Valencia Féminas estaba encadenando una buena racha de 3 partidos consecutivos ganando, un tropiezo en la jornada 23 contra el Rayo Vallecano, una derrota por 0-1, y luego llega la victoria contra el Atlético de Madrid, contra el todopoderoso Atlético de Madrid por 0-3, arropado el equipo, Rafa, por la peña, la recta de Paterna. Cuéntanos, porque es una peña que surge hace relativamente muy poco. ¿Cuántos miembros tenéis? ¿Cómo decidís crearla? Cuéntanos un poco. Pues ahora mismo somos 66 peñistas, que desde el 1 de abril que somos oficiales, pues en prácticamente un mes hemos sobrepasado ya los 60 peñistas y, como te digo, somos 66 a día de hoy. ¿Y cómo surge el tema de la peña? Pues más o menos surge desde mitad de temporada del año pasado, cuando pues nada, la gente pues iba a Paterna, nadie nos conocíamos de nada, simplemente vas allí a ver fútbol y nada, y poco a poco pues vas conociendo a gente, vas intercambiando impresiones del partido, y llega el momento final de la temporada, la Copa de la Reina, hacemos migas unos con otros, nos vemos en Torlodones allá en cuartos, en Melilla, recibiendo al equipo después de perder la final. Y pasó todo el verano y nos íbamos
pues eso, conociendo un poco más y tal, hasta que nos juntamos poco a poco en Paterna a principios de temporada, y así surgió pues que la gente se iba juntando con nosotros, animando al equipo, hasta que poquito a poquito pues nos dimos ese paso de hacerlo oficial y ser pioneros un poco en esto, porque somos de las primeras peñas oficiales de un club femenino, y en este caso del Valencia. Natalia, ¿qué te parece esta iniciativa? ¿Qué te parece que tengáis una peña, unos incondicionales que os acompañan a todos los partidos? No, para nosotras es realmente un orgullo y una alegría ver a la peña en cada partido. Es agradecerles por siempre estar con nosotras, siempre apoyarnos a pesar de los buenos o malos resultados que podamos obtener, y siempre es una motivación adicional verlos en la tribuna en cada partido. Rafa, para quien no haya visto jugar nunca a Natalia Gaitán, defínenos un poco cómo es ella como futbolista. Pues simplemente con decir que es la capitana de la selección de Colombia ya lo digo todo. Pues nada, Natalia la verdad es que nos da un equilibrio en el centro del campo muy importante, que igual defiende que da fuerza para organizar el ataque con Gio y con Monforte. Y la verdad es que corta muchos balones, da mucha fortaleza a Paula y Iván en el centro de la defensa. Y su debut, que fue, si no me corrige Natalia, fue en el día del Barça, el 4 de octubre, sí, allá en San Joan Despí, ya se notó que habíamos hecho un gran fichaje, y la verdad es que marcó un gol el otro día contra su ex-equipo, el Traspodes Alcaine en Zaragoza. Y bueno, pues fue una alegría, porque después de lo que pasó, del golpe que se dio contra la Real Sociedad y tal, ha vuelto con ganas, y la verdad es que es una pieza fundamental en el medio campo. Natalia, ¿cómo estáis viviendo la temporada? ¿Estáis cumpliendo los objetivos o quizá habéis pecado un poco de ser irregulares? Yo creo que fue un comienzo difícil, se tenían grandes expectativas y se esperaban mejores resultados, pero hemos venido evolucionando, hemos venido aprendiendo de los errores que hemos cometido, y en estos momentos creo que el equipo se encuentra muy bien. Obviamente con la victoria ante el Atleti te da un voto más de confianza en lo personal y en lo colectivo, y esperamos continuar con esto, terminar lo mejor posible en la liga y ya enfocarnos en lo que será la Copa. También te quería preguntar, precisamente tú que eres una jugadora internacional y has jugado en bastantes ligas, ¿cuál es es la liga española la que más te gusta? O ya que jugaste también en Estados Unidos, en Colombia, si no recuerdo mal, también has jugado, ¿cuál es la liga que más competitiva te parece? Son muy distintas, la verdad. Aquí el juego puede ser un poco más pausado. En Estados Unidos jugué en la liga universitaria y en la semiprofesional, y es un juego más directo, más físico. Entonces es muy difícil de comparar, creo que ambos tienen sus aspectos positivos y negativos, y a la hora de conocer, a mí pues, y me gustaron mucho las dos, me gusta estar acá, y nada, esperamos que en Colombia el próximo año se empiece la liga profesional, hay un proyecto nuevo, y que sea esta la culminación de varios años de esfuerzo por parte de jugadoras de la selección y de gente que ha estado siempre detrás del fútbol femenino colombiano. Y Rafa, ¿tú cómo estás viendo esta temporada del Valencia? Natalia nos ha comentado ya ese comienzo irregular. ¿Cómo ves tú al Valencia Féminas, y cómo ves tú el futuro del Valencia Féminas? Pues yo también sigo más o menos la línea que ha dicho Natalia. También hay que decir que el inicio fue bastante duro, porque los primeros cinco rivales fueron, entre otros, Athletic, Barça y Real Sociedad, que van los cuatro primeros. Y yo creo que fue más por mala suerte que por mal juego, porque el equipo dio la talla al principio de temporada, pero claro, no acabaron de darse los resultados. Y luego, pues poquito a poquito se fueron, las cosas se dieron mejor, empezamos a remontar, tal, y empezamos a escalar posiciones en la clasificación, y las chicas pues a coger confianza en el juego que hacían. Y de aquí al futuro, pues yo pienso que lo más importante es que ellas se preparen con toda la moral y confianza de cara a la Copa, porque llegar ya muy alto en la clasificación puede ser, yo creo que
llegaremos a ser cuartas, pero bueno, no, que no se lo fijen como objetivo, que lleguen bien, que se preparen lo mejor posible, y en la Copa pues hay que intentar llegar a la final, ganarla, y será una temporada perfecta entonces. Natalia, pasamos un poco al aspecto personal. ¿Cómo se vive en Valencia? ¿Estás contenta? Sí, la verdad que se vive muy bien. Me gusta mucho la ciudad, el clima, las personas. He podido conocer y conocer un poco de la historia de Valencia. Me gusta eso. Obviamente la cultura es bastante parecida a la de mi país y la comida también es un aspecto que me gusta de acá. ¿Has acudido a Mestalla para ver a los chicos en alguna de las jornadas? Sí, claro, hemos ido con mis compañeras del equipo en varias ocasiones. Estuvimos contra el Barça, contra el Real Madrid y son partidos muy bonitos de ir a ver y cada oportunidad que tenemos, si podemos, vamos a ir a apoyarlos. Y ahora, haciendo un poco de analista deportivo, ¿qué te parece la temporada que está haciendo el Valencia? Yo creo que ha sido también un poco de como nosotras en un principio difícil, después se trató de coger camino y después otra vez creo que vinieron malos resultados, pero pues es fútbol, cada fin de semana tienes una oportunidad nueva de hacer las cosas diferente, mejor, y esperamos que estas tres jornadas que quedan puedan obtener la victoria y seguir escalando. Hay que decir que Natalia es un icono deportivo en su país, porque aquí el fútbol femenino todavía no tiene el lugar que le corresponde. Está creciendo, pero le queda muchísimo. Le queda mucho, pero Natalia en su país sí es un icono. De hecho, ahora tienes el objetivo en mente de los Juegos Olímpicos este verano. Sí, yo creo que desde el año pasado que jugamos el Mundial, donde pudimos hacer un gran papel, le ganamos a Francia, pasamos a octavos, y después en los Juegos Panamericanos obteniendo la medalla de plata, crecimos en cuanto a apoyo por parte de la gente, de los colombianos, las redes sociales se movieron bastante con nosotras y estuvieron muy pendientes, así que en estos momentos esperamos que la preparación continúe y llegar a Río en agosto lo mejor que podamos y seguir haciendo historia. Pues esperemos que sí y que te vaya muy bien. Y por último, Rafa, corrígeme si me equivoco, la peña ha preparado al equipo un vídeo motivacional de cara al próximo duelo contra el Sporting Club de Huelva, que se disputará aquí en Valencia. Espectacular, ¿eh? Desde luego. Sí, ahora subiremos sí. El vídeo a la cuenta de Twitter. Claro, por supuesto. Sí, dime, Rafa. No, que iba a decir que sí, exactamente. Es el vídeo que hemos colgado justamente hoy en Twitter y en redes sociales de una persona que se encarga de ello, que es un espectáculo, que es nuestro director audiovisual de la peña, Adolfo de Huesca, y desde allí hace todos los vídeos, que hay un montón más, ¿eh? Pero en cada partido siempre hacemos un vídeo motivacional para que las jugadoras cojan fuerza y moral de cara al partido del fin de semana. Buenas noches, yo soy Chimo, estoy aquí callado, pero bueno, estoy atento a todo lo que decís. Una pregunta, Natalia, ¿habéis tenido la oportunidad de ver el vídeo? No el de este partido, pero sí he visto los de partidos anteriores. Realmente siempre están muy pendientes, muy muy informados de todo, y para nosotros es muy lindo ver todos estos vídeos en redes sociales. ¿Os ayuda para a motivaros de cara a los partidos? Claro que sí. Bueno, pues esperemos que haya muchísimo más. Recordamos, el partido es el domingo a las 12, ¿correcto? Corregirme, sí, el correcto. Exacto. El domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva de Paterna, sí. Pues animamos, por supuesto, a todos los que... ¿Nos podemos pasar por sí, ahí? Claro, sí, habría que ir. Sí, yo os animo a que vayáis. Persona, claro. A que vayamos nosotros y a que vayan todos aficionados valencianistas, sí, a apoyar al equipo, porque se lo merece, porque están trabajando mucho. Y porque hay que arropar al equipo. Igual que se arropa al equipo masculino, al primer equipo masculino, también a las chicas también hay que apoyarlas. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Rafa. Venga, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Natalia, muchas gracias. Que haya muchísima suerte. Buenas noches. Saludos. Gracias. Hasta luego.
Bueno, interesantísimas las palabras de ambos, tanto de Natalia, que como decimos es un icono absoluto en Y aparte Colombia. es una chica muy formada, tiene carrera, tiene Sí. administración y dirección de empresas, se la sacó, la obtuvo en Estados Unidos cuando estuvo jugando allí Sí, como y semiprofesional que ha hecho, sí, sí. y da gusto escucharla hablar. Habla de maravilla. Bueno, Además, buen análisis del primer equipo, ¿eh? Me ha gustado la sí, comparación sí, que ha hecho, sí. que han tenido los dos malos resultados y que están tratando de recuperarse. La verdad es que muy acertada esa comparación. Ha estado muy bien, desde luego, y ya os digo, os lo decimos. Vamos, nos animamos, desde luego, como contábamos, a ir a los partidos, ¿no? Que quedan, si no recuerdo mal, quedan 3 partidos en casa del Valencia Femenino, así que acudir, por supuesto, porque hay que animar siempre.